este año donde un virus llenó al mundo de incertidumbres y desafíos, de reuniones virtuales, de distanciamiento físico y la necesidad de adaptarnos a una nueva normalidad. Muchas personas se vieron enfrentadas a la necesidad de generar cambios, de reinventarse. Jóvenes agentes de cambio como yo, nos pusimos las mascarillas para salir a la acción, para contribuir en el alcance de desarrollo de objetivos sostenibles. A través de comprometidos jóvenes de 18 países de América Latina y el Caribe, adquirimos nuevos conocimientos. Tuvimos acceso a mentores expertos con el fin de mejorar nuestros emprendimientos de impacto social. La virtualidad nos permitió conectarnos e intercambiar entre pares y así sentirnos identificados. Compartimos propósitos, causas y el sueño de querer hacer de este mundo un lugar mejor. La unión en comprometidos nos permitió visualizar que impulsamos proyectos sociales porque queremos que avance la región. Ser parte de Comprometido este año 2020 fue una experiencia muy enriquecedora porque no solo nos permitió buscar asesoría y acompañamiento de nuestros proyectos, sino que también construir comunidad a lo largo de Latinoamérica y saber que no estamos solos tratando de cambiar este mundo. Los aprendizajes que me llevo, quizás de los más valiosos, sea de que no hay una única forma de abordar un objetivo con fines sociales. Hay múltiples y a su vez todos podemos colaborar de una forma u otra. Cada uno puede ser actor de cambio. Para nosotros representar a la comunidad fue una oportunidad demasiado mágica, única y muy retadora, donde pudimos contarle al mundo lo que hacemos como agentes de cambio. A experiência superou minhas expectativas. Com a mentoria, eu consegui avançar muito no meu projeto, mesmo em um ano tão difícil como 2020, e consegui chegar num modelo de negócios muito mais consistente. Na academia, eu ampliei as minhas perspectivas sobre ser um agente de transformação, e além disso, foi de grande motivação conhecer tantos jovens da América Latina e Caribe com projetos tão inspiradores. Não há dúvida de que ha sido un año de mucha incertidumbre, pero los jóvenes tenemos la certeza de que unidos podemos resolver los problemas de nuestro entorno, porque estamos comprometidos.